como se dan cuenta, aquí en San Juan solo es de flores y de muebles, pero ahora ya existe una cooperativa que es de café. Terminando una visita muy placentera aquí en la finca El Pilar de Agroprogreso, hemos visto cómo una relación de la iniciativa privada con la comunidad hace evidente que la armonía es el ambiente que que Guatemala necesita para crecer. Ese es un gran apoyo para nosotros, que empresas como ellos nos están apoyando. Y también agradecemos a MAGA, que ellos también nos han apoyado con un centro de acopio y con la licencia de exportación. La verdad que muy complacido de todo lo que se está haciendo a nivel forestal, a nivel de la producción de flores, a nivel de la producción de granos básicos. La verdad es que el equipo del MAGA en este año ha colaborado muchísimo con nosotros y con los proyectos que tenemos en las comunidades, con flores, el café, y estamos muy felices y emocionados por lo que va a venir. Estamos seguros que con una alianza como la que estamos estableciendo y la que hemos venido trabajando, vamos a lograr muchas cosas buenas por construir juntos el país donde queremos vivir. Yo creo que es importante que nosotros en un todo momento tengamos presente de que Guatemala realmente se va a desarrollar si todas las fuerzas, tanto comunitarias, privadas como gobierno, se unen para satisfacer las más ingentes necesidades de toda la población.